Bueno, pues ahí les van estas palabritas: acidificación, contaminación, deforestación. ¿Qué es acidificación? Acidificación. ¿Qué es eso? Sí. O sea, son cosas graves, ¿no? De hecho, la acidificación es, por ejemplo, con la contaminación atmosférica que tenemos en las grandes ciudades, tenemos presencia de monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre otros contaminantes en el aire. Y cuando se presentan las primeras lluvias, estas lluvias arrastran estos contaminantes que al combinarse con estos compuestos forman la famosa lluvia ácida, ¿no? Los países desarrollados pues ya han visto ellos los efectos, que se dañan los árboles, quedan dañada la corteza de los árboles por esa lluvia que es pues altamente corrosiva. Entonces, pues eso sucede con las primeras lluvias, ¿no? Y pues simplemente lo vemos con los carros, con una lluviecita, cómo quedan, ¿no? La lluvia por naturaleza es ácida, ¿no? Tiene un pH de 5.6. Le llamamos entonces lluvia ácida cuando ese pH es mucho menor. Finalmente, ahí los contaminantes, como mencionaba el doctor, son los que hacen que ese pH sea mucho más ácido. Y en investigaciones que se han hecho acá del IAM, por ejemplo, se ha encontrado que estas primeras lluvias tienen una concentración muy alta en óxidos sulfúricos y óxidos nitrosos. Sí, también. Finalmente, esos, imagínense, se vuelven ácidos al interactuar con superficie, con estructuras, y es uno de los daños que vemos en las estructuras, en los edificios, pero también está presente en el suelo, en la naturaleza, en las aguas dulces, y así sucesivamente. Es una cadena, ¿no? Es un ciclo sin fin que debemos solucionar definitivamente. Sí. Ahora, así es. Necesitamos urgentemente cambios, porque esto no solamente nos afecta desde el punto de vista de sentir, pues no sé, una sofocación o morirnos de calor o lo que sea. No estamos preparados para o mucho calor o mucha lluvia. Gastamos mucho dinero, mucha energía eléctrica, gastamos mucho dinero en aires acondicionados, ventiladores, en agua, tomamos muchísima agua, pero la tenemos que comprar. Y otros aspectos, además súmenle todo lo que es el asunto político, pues ahí está quitarle una hora al horario de verano, ahí están las consecuencias. El tema relacionado con primero los edificios y después, los árboles. Aparentemente toda la solución del cambio climático es plantar arbolitos. ¿Es esa la solución? Yo creo que es parte de la solución, ¿no? Yo creo que también hay que tomar en cuenta la erradicación o la regulación de las fuentes de contaminación que propician el cambio climático. Yo lo vería así, o sea, primero hay que atacar la causa, el foco de infección y entrar también en un proceso de restauración. Y yo creo que en este proceso de restauración pues hay un sinfín de actividades que se pueden desempeñar para que podamos, entre ellas, pues la masa forestal, pues es, el árbol es por naturaleza propia un captador, por ejemplo, de agua, ¿no? Desde su hoja, su rama, su tallo, su tronco y la raíz funcionan como conductores de agua. Entonces, en el momento, por ejemplo, que tú lo quitas y pones concreto, bueno, pues aumenta el escurrimiento, o en el caso rural, pues la avenida de agua arrastra ese suelo rico en minerales, productivo, que da de comer y se convierte en este proceso que se llama desertificación, que es uno de los ejes principales de la ONU de atacar. Entonces, pues diría, cada situación, cada problema, cada región, cada ciudad, cada población tiene que verlo con mucho cuidado para saber cómo intervenir. No creo que haya recetas mágicas para resolver el problema. Sí, porque pues hace unos meses nos quejábamos de los incendios forestales, hoy nos estamos quejando de la onda de calor, mañana nos vamos a quejar de las lluvias. A final de cuentas todo tiene que ver, ¿no? Así es, sí. Bueno, ¿qué cambios necesitamos hacer? Ustedes que son los expertos, especialistas, que lo viven todos los días, que lo estudian todos los días, ¿qué cambios sí podemos hacer más allá del sueño guajiro de que haya algún gobierno que se preocupe por nosotros, lo cual veo imposible, pero ¿qué cambios sí podemos hacer?
Yo creo que debemos concientizarnos del problema. Yo veo, pues me toca ser conferencista, promotor del cuidado y conservación del agua, y yo a veces doy conferencias y hablo sobre la escasez de agua. He ido a colonias donde hay escasez de agua y la gente está más ocupada en sus asuntos personales y con una pipa resuelven el problema, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde quedaron los datos? ¿Dónde quedó la misma experiencia del ciudadano de no tener agua y tener que pagar la pipa? Entonces, está apostando a que la pipa deje de pasar un día porque simplemente ya se agotó el pozo por donde lo está sacando. Entonces, yo creo que necesitamos concientizarnos, necesitamos informarnos del tema, asumir una postura de compromiso y hacer lo que le llamo políticas públicas en casa, o sea, apretarnos el cinturón en cuanto al consumo de agua, o sea, regularnos entre nosotros mismos como familia, cómo ver la manera de disminuir agua, por ejemplo, dejarnos de bañar tanto tiempo, emplear la menor cantidad de agua para lavar los trastes. En la vida de nuestras posibilidades, por ejemplo, podemos captar el agua de lluvia, sacar los baldes, sacar las cubetas. Yo estuve en Sierra Leona hace 2 años, no hay agua entubada en Sierra Leona, sacábamos los tanques y con esa agua sin tratamiento nos bañábamos, ¿no? Creo que hay que ser creativos, hay que fomentar que las propuestas, las ideas de bajar consumos y aprovechar lo más que se puede el agua, deben ya desde nuestras casas hacerlo, porque no podemos pedirle al gobierno algo que nosotros no estemos haciendo. Y yo creo que falta este compromiso social, ¿no? Sí, en ciudades como Monterrey están apostando por reducir el consumo también. Ellos, su meta es llegar a 100 litros por habitante día, que lo veo muy complicado porque es un clima más severo todavía en cuanto a temperaturas como el de nosotros, con respecto a nosotros. Pero sí, tenemos que buscar reducir el consumo de agua. Y en cuanto a la parte climática, pues también trabajar en cuanto a la economía circular, ¿no? Es decir, consumir local, todos los productos locales. Yo preferiría que compráramos, por ejemplo, bueno, de preferencia consumir verduras, frutas en vez de carne, que la creación, el criar el ganado implica un impacto en cuanto a que hay una producción de metano, los gases que emiten los animales. Generan metano y este metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, por ejemplo, ¿no? O peor aún, si voy a una cadena internacional de supermercados, voy y compro carne importada de Australia o de alguna otra parte del mundo, pues todo el camino que tuvo que viajar esa carne o ese producto para llegar aquí a Guadalajara, pues está teniendo un impacto en la huella de carbono. Entonces, sí tratar de impulsar la economía local, ¿no? También por ese lado podemos hacer acciones. De los elementos más importantes, pues, que debemos hacer desde la conciencia, pues, individual, ¿no? Y a la colectiva, va la reducción de los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Esa es la actividad primaria, porque finalmente esos gases son los causantes de ese incremento de la temperatura global. Y esa temperatura conlleva a todos esos cambios que estamos viendo en el clima, porque el cambio climático es inequívoco y ya está presente, no es algo que va a cambiarse para dentro de 100 años, no, ya se están dando esos cambios, ¿vale? Que se van a agravar, pues sí, que debemos mitigar claramente, pero va a ser tan rápido, que es a lo que los grandes expertos, pues, apuntan, va a ser tan rápido que muchas de las especies no se van a adaptar, sí, a esos cambios. Entonces, ese es el punto. Esa es la actividad. Tenemos que hacer de todo, obvio, todo cuenta, toda acción cuenta. Pero reducir esos gases de efecto invernadero, apostar a las energías renovables, sí, todo esto tiene que ser un lineamiento, una política de gobierno vital e importante y rápida. Sí, por ejemplo, en el tema de la energía, Leonardo, En los días de esta ola de calor, pues algunos se ha visto ya muy, muy estresado la red eléctrica, al grado de que pues, ha habido transformadores que truenan o subestaciones. Y bueno, si se hubiera impulsado la apertura hacia las energías limpias, bueno, hubiéramos tenido ahí otra fuente, ¿no? que pudiera complementar al sistema hidráulico, este sistema eléctrico, además de que no estaríamos dependiendo de energía producto de fuentes fósiles, ¿no? De combustibles fósiles, que es a lo que se le está apostando, a quemar carbón mineral, en fin, ¿no?
Entonces, sí, buscar el lado de las energías limpias, como bien dice aquí la doctora. Y por otro lado, aquí, por ejemplo, a nivel local, impulsar el transporte público eficiente, un buen transporte público eficiente. Yo me transportaría en camión para todos lados si fuera eficiente, ¿no? Si llegara a la hora que dice el itinerario, si tuviéramos muchas líneas, yo creo que muchos dejaríamos el auto, ¿no? Porque es un martirio trasladarte de un lugar a otro aquí en esta ciudad. Sí, sí. Sí, sobre todo porque urgen esos cambios. Así es. ¿Por qué? ¿Con qué mensaje nos quedamos? Para la población de manera general, justamente sería eso, ¿no? Que no veamos las acciones que podríamos ir llevando a cabo desde nuestra individualidad, no las veamos de esa manera egoísta, ¿no? No lo voy a hacer yo porque el otro no lo hace, o porque el gobierno no actúa, o porque... No, porque ya repito, pues todo lo que hagamos cuenta y va a ser en beneficio o deterioro de nuestro ambiente y de nosotros mismos finalmente. No lo veamos así y que lo hagamos, pues que hagamos las cosas que realmente se han dicho tantas veces, están escritas en muchas partes, nos encargamos de esto mismo, de la difusión. Principalmente eso, que hagamos todo lo que sabemos que debemos hacer para mantener la vida en nuestro planeta y que perdure para las generaciones, ¿no? Pues sí, al final de cuentas esas famosas frases de que pues no estamos en un lugar nuestro, sino en un lugar prestado, y que a final de cuentas nosotros somos los que vivimos aquí. Urgen los cambios, nosotros ya los estamos haciendo. Nosotros sí nos atrevemos a hacer programas con expertos que difunden lo que verdaderamente podemos cambiar. Muchísimas gracias a nuestros especialistas. Este es un tema que va a continuar, desde luego. Gracias al equipo de producción, gracias al equipo de información. Yo soy Leonardo Schwebel. O nos aclimatamos o ya sabes qué va a pasar. Cambio y fuera.